Pregunta 26. En la siguiente sucesión de círculos, calcule el número de círculos blancos que tendrá la figura número 40. Ya, mira. Analizando las figuras, tenemos lo siguiente. En la figura 1 tenemos 0 bolitas de color blanco. En la figura número 2, si te das cuenta, solo hay una bolita blanca. En la figura número 3 solo tenemos, mira, 1, 2, 3. Ahí está, 3. En la figura número 4 puedes contabilizar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, 6. Y en la figura número 5, contabilizando, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10. Y hemos colocado. Ahora, ¿cómo podemos colocar estos números? De la siguiente manera: mira. Lo puedo colocar así: mira. Este 0 lo puedo colocar como 0 por 1 sobre 2. Este 1 lo puedo colocar como 1 por 2 sobre 2. Este 3 lo puedo colocar como un 2 por 3 sobre 2. Este 6 como 3 por 4 sobre 2. Y este 10 como 4 por 5 sobre 2. Ahora, mira. Posición de la figura 1 es 1 por el anterior a él sobre 2. Figura 2, mira, es 2 por el anterior a él sobre 2. Figura 3, mira, es 3 por el anterior a él sobre 2. Figura 4, ahí está el 4 por el anterior a él sobre 2. Ah, ya, profe. Entonces, figura 40, ¿cómo sería? 40 por 39 y todo sobre y rápidamente operando saldría 780 y esa sería tu respuesta en esa pregunta.